In a program before, we also get to know one native girl that made part of a group of divers that helped to control the growing of the lionfish in our archipelago. En el caso del pez león, que ha sido la invasión con mayor documentación que ha habido en la historia casi que de la humanidad en el ámbito marino, debemos reconocer de que hoy, a pesar de todos los esfuerzos internacionales, no se ha encontrado una salida eficaz que permita controlar la captura de pez león. Todos los esfuerzos han estado conduciendo, casi que se conducen a estimular su captura, sea a través de voluntarios, a través de escuelas de buceo y demás, o sea a través de los pescadores tratando de generarles un consumo o un precio. Para el caso del archipiélago, que ha sido líder a nivel nacional en generar protocolos, de hecho desde acá se generaron los protocolos de captura, monitoreo de pez león, que hoy se aplican en todo el país, hemos participado en los protocolos internacionales. Nos hemos encontrado una dificultad con poder volver el pez león un producto atractivo en materia del comercio, y eso está relacionado con el precio. Es decir, mientras que el pez león lo paguemos al mismo precio que otros peces que están en el arrecife y que son más fáciles de capturar, donde el pescador tiene mayor volumen, mayor peso y menos riesgo, difícilmente vamos a poder poder generar que haya una pesquería, por así, dirigida a pez león. As a woman, it's important my participation in this type of tournaments about fishing. Because in the island, we don't see too much women be part of this kind of working or hunting. We only see women on the hulls. They are afraid about go dive. They feel like something bad going to happen if they are diving. But me as a woman, a Raizal woman, I am so glad and happy to be part of this tournament and became a winner. As a woman, I am like innovating or trying to next woman be not be afraid to be in this type of things. They believe this thing of diving and hunting is only for men. They are wrong. Women is important in this type of working. We can hunt the lionfish, we can make artisanies, we can make many things with the lionfish. We can make a restaurant. And we don't need a man. We can do it by our own self. So my motivation is the women from San Andres. From many years back, the woman was the strongest part in the house. That's why the man can become and go fishing, go to Sosowski, net skis, and come back home safe. So here in San Andres, we don't see no woman interested in this part. So I am invite all of these women that is watching this, that don't be afraid and come out and hunt some lionfish and do something for this reserve.
empezamos a cazar el pez león, ese estaba completamente afuera de las cuevas, porque en realidad el pez león no tiene enemigos naturales, solo el tiburón se lo come. Entonces él estaba tranquilo afuera de las cuevas. Ya con el tiempo, con los años, ha aprendido que es mejor cuidarse en salud y lo buscamos en las cuevas, a menos que uno no vaya cazándolo en la tarde. En la tarde sí, eso se encuentra más afuera, pero ya no más como antes. O sea, la habitud han cambiado. Han cambiado para el pez león, que obviamente la dificultad sube porque toca buscarlo en las cuevas. También en el torneo que hemos tenido ahora en la isla me tocó meterme en cuevas muy angustas y cazarlo en su hábitat natural. Pero sí, ha cambiado bastante la actitud del pez león con los años. O sea, se está haciendo mucho más inteligente y está cambiando todo, digamos. Sí.